amigos de los medios de comunicación, gracias también por acompañarnos y ayudarnos en la promoción, en la difusión de este importante evento, un evento que lo consideramos histórico, toda vez que hoy es la reafirmación de los pueblos de la gran nación Pasto. Bienvenidos y bienvenidas. En primer lugar, tengo a bien presentar al compañero sociólogo Ramiro Almeida, presidente de la Casa de la Cultura, pero también al núcleo del Carchi, que es parte de la Comisión Binacional Organizadora del evento. Nuestro reconocimiento a los medios de comunicación que se han dado cita a este llamado. Esta rueda de prensa previo a la instalación de esta última reunión preparatoria del Congreso Constitutivo. Ayer nomás celebrábamos en el mundo el Día Mundial de la Tierra, de la Gaia para los occidentales, de la Pachamama, de la Via Yala para nosotros, para este continente del Sol, de esta América coincidente y diversa. Pero ¿quiénes realmente han sido los defensores, los que le han tributado permanentemente ese amor y ese respeto a la Pachamama? Han sido principalmente los pueblos originarios, de la cual nosotros somos parte hoy en este tercer milenio que estamos precisamente preparando nuestro primer congreso constitutivo de la gran nación ancestral de los Pastos. Y es precisamente por este interés, por esta necesidad y por esta urgencia de recuperar los elementos de la Pachamama, de recuperar nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra identidad, que nos encontramos en este abrazo, nuevamente ahora en el tercer milenio. Venimos cabalgando desde el fondo de los siglos en los lomos de la historia, compartiendo geografía, compartiendo afectividad, compartiendo nuestros cantos, compartiendo nuestra poesía, nuestra música. Nuestros lazos familiares en estos dos pueblos que no están separados por el río Carchi-Guaita. Yo no me cansaré de repetir, de hacerla casi una frase lapidaria, unos versos del poeta Julio César Chamorro, poeta ipialeño, que dice que el Carchi-Guaita no es el límite que separa dos fronteras, sino más bien es el cordón umbilical que alimenta a los pueblos asentados a los dos lados del río, porque no somos dos pueblos, somos un solo pueblo, este pueblo que hoy se reconstituye como la gran nación ancestral del pueblo Pasto. ¿Y por qué este interés de encontrarnos en este abrazo y reconocernos ante la faz del mundo, porque entre nosotros nos hemos reconocido a lo largo de la historia? Digo, ¿por qué este interés? Porque siempre ha existido el estudio del pueblo de los Pastos. Tanto los historiadores, los investigadores, arqueólogos, antropólogos, economistas, han estudiado a los pueblos primigenios. Sí, pero los estudios solamente llegan hasta la presencia de los españoles, de los colonizadores. Nosotros no fuimos de paso, no fuimos un pueblo colonizado. Hubo la presencia, sí, de los Pastos, de los españoles, antes de los cusqueños, pero no fue un pueblo que fue colonizado ni conquistado. Digo, llegan esos estudios solamente hasta esos momentos del estudio, y de allí para acá realmente los pueblos desaparecen, apenas están constituidos como enclaves en las dos naciones,
Sin embargo, de ello nosotros pensamos que hay necesidad de visibilizar al pueblo de los Pastos como una nación actual, como una nación viviente, con una cultura que está allí, con una cultura viva. Entonces, ese ha sido el interés de culminar este proceso de conversaciones que se desarrolló desde el 2005, incluso años antes, el 2005, se desarrolló el primer encuentro del pueblo de los Pastos asentados del río, los pueblos de los dos lados del río. Licenciada Ligia Valenzuela, dará a conocer una breve historia, un breve proceso histórico de los encuentros que se han venido realizando en estos últimos tiempos para darnos el abrazo del reencuentro y fortalecimiento de nuestra identidad y de nuestro territorio. Un cordial saludo a todos y a todas, a la Comisión Binacional Preparatoria de este Congreso de los Pastos, y en especial a los medios de comunicación. Bueno, como parte de la Comisión Preparatoria de este Congreso, hemos venido acompañando desde muchos, digamos, de muchos eventos, muchas reuniones, mingas de pensamiento, pensando en el territorio de los Pastos, pensando en nosotros y nosotras, porque así como la siembra es par, así como el tejido es par, también este pensamiento hacia ese congreso debemos estar tanto hombres como mujeres. Pensando en ese plan de vida que a futuro o a partir de este congreso permita fortalecer más esa unidad como pueblo ancestral, que por las políticas trazadas por los estados pues han colocado una frontera, pero que para nosotros ha sido invisible y hemos mantenido de una u otra manera esa unidad. Para preparar este congreso, ya veníamos realizando desde el 2005 un primer encuentro con el pueblo de los Pastos de los dos lados del río. Habíamos hablado en las mesas sobre la parte de territorio, sobre la parte de salud, nuestra salud propia, nuestra educación propia, los procesos que avanzamos en cada uno de nuestros, digámoslo, de cada lado, y cómo podíamos articular desde los procesos que venimos desarrollando en cada uno de nuestros territorios, cómo podíamos avanzar y fortalecernos como pueblo de los Pastos. En este trabajo se decidió... ¿Quién es ex senador de la República de Colombia? Nos dará a conocer los pormenores de por qué la presencia de nuestra compañera Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ramiro Estacio. Yo soy indígena del resguardo de Panamá, acá en vecino del municipio de Cumbal. Pues nosotros hemos venido de alguna u otra forma en la minga de pensamientos, en el encuentro de la memoria, de la palabra, recorriendo el territorio y de alguna forma también dinamizando nuestros usos y nuestras costumbres como pueblo de los Pastos. En el 2005 nos habíamos reunido en el territorio de Pasta Saldana con el objetivo de reencontrarnos como pueblo, un poco criticando, digamos, el fraccionamiento territorial que las ideas de la República o los gobiernos nos impusieron en nuestro territorio, pues sí lo fraccionaron. De hecho, también impusieron sus modelos económicos, políticos e ideológicos. Y entonces en Aldana nos reunimos un poco para plantear desde allí la resistencia misma de la palabra, de alguna otra forma también la resistencia a los otros sistemas y cómo desde allí potencializar los nuestros. En ese orden de ideas, darle mucha relevancia al derecho mayor, a la ley natural, a la ley de origen, a nuestros principios cosmogónicos como tal, y más que ello también al territorio. Desde allí entonces empezamos a hablar de que nosotros somos una nación, somos la nación ancestral del territorio de los Pastos. Es decir, estas mingas de pensamientos y este congreso entonces tiene unos antecedentes de palabra, de pensamiento,
digamos, también de acciones, de encontrarnos de un lado y del otro lado del río, para decirle al mundo y para decirle con quienes vivimos también acá, que los pastos existimos, tenemos una cultura, tenemos un pensamiento, tenemos nuestras huellas, tenemos nuestros rastros de nuestros mayores del tiempo delantero, pues, y nosotros estamos aquí presentes. En eso entonces, digamos, para dar evidencias de nuestra existencia, este congreso nace para constituir, para fortalecer, digamos también para recrear, para recrear la palabra y la memoria de nuestros mayores, y como también transmitirla a las futuras generaciones, de que como pueblos, como comunidades, lo que buscamos es la unidad como tal, la unidad cultural, la unidad territorial, y ni más faltaba también de los principios que nos unen como uno de la Huaca o como uno de los pastos. Pero previo a ello no podríamos nosotros estar solo los pastos, por eso se ha denominado este congreso que somos nosotros los pastos, pero ustedes también. Es decir, allí convergerán de alguna u otra forma mestizos, campesinos, de las diferentes organizaciones sociales a quienes estamos haciendo la cordial invitación para compartir palabra, memoria, ritual, danza, medicina, entre otras cosas que nos deben fortalecer la cultura. Y cuando hablamos de que somos los pastos y ustedes también, entonces hemos extendido la invitación a otros pueblos indígenas a nivel de Colombia y, por qué no decirlo, a nivel latinoamericano. A nivel de Colombia, a nivel de Ecuador, pues los pueblos vecinos nuestros han confirmado la asistencia del pueblo Awá, el pueblo Inga, el pueblo Cauchá, el pueblo Quillacinga, inclusive pueblos de Colombia al interior, como el pueblo del Cauca, inclusive otros pueblos pues, que han estado en hermanamiento con nosotros. Igualmente, digamos, hacia el interior de la República de Ecuador, como la organización Ecuarunar y CONAI y otras organizaciones de talla nacional. También pues en Colombia, digamos, como autoridades indígenas de Colombia, AIFO, de la cual hacemos parte y estamos organizados políticamente para el ejercicio de nuestros derechos. Pero más que ello también, digamos, hermanarnos como pastos, hermanarnos con otros pueblos, también se ha buscado la invitación para hermanarnos con pueblos de Centroamérica. Para este evento, entonces, para este congreso constitutivo de la Nación de los Pastos, va a ser presencia la hermana indígena maya, Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, quien también nos viene a compartir la palabra, y también va a estar Pablo Cerro, un dirigente maya, acá con nosotros, para decir que los pueblos nos unimos, para igualmente compartir palabras, pensamientos, acciones, y también mirar realidades, y decirle al mundo que aquí estamos los pastos, estamos los mayas, estamos los incas, los pueblos originarios, que de alguna forma hemos habitado y hemos estado presentes aquí en este territorio. Así es que este congreso, pues, con un premio Nobel de la Paz a nivel del mundo, nosotros creemos que estamos muy bien acompañados y de hecho también venimos pensando de alguna otra forma en el tema del posconflicto que se está tratando al interior de Colombia, y en ese orden de ideas también es buscar ideas o también encontrar pensamientos para apostarle a ese proceso de paz que se viene trabajando al interior de Colombia y también mirar... Y también historiador de la República de Colombia, quien ha estado acompañándonos en este proceso de reconstrucción de los pueblos pasto, nos va a conocer igualmente que para llegar a este evento de la realización del primer congreso binacional de los pueblos pasto, tuvo que realizarse otros eventos, como los foros se realizaron en 2013, tanto en Colombia como en Ecuador. Así es que el doctor Carlos Villarreal. Gracias. Damos un saludo a los medios presentes y con esto creemos de que es parte de un avance, de un éxito, de un éxito anticipado, podríamos llamar, al evento que se ha venido preparando a lo largo de todos estos años. En la medida en que será muy importante que los medios se comprometan en una interlocución, en una relación muy estrecha con la totalidad de la comunidad que estará seguramente expectante e interesada en conocer los avances de este primer congreso constitutivo para la reafirmación de la gran nación ancestral de los pastos. Nos parece que a la altura de los siglos en que nos encontramos, en el momento histórico que atravesamos, dadas las condiciones del desarrollo de las comunicaciones, dada la situación de los conflictos que se viven y se atraviesan día a día en el
mundo, hablar de los pastos, su territorialidad y su origen, su mito de origen, su ley de origen, el derecho mayor, los principios fundamentales de una territorialidad y de un quehacer que ha sido constante y permanente, compromete, además de los pueblos y las comunidades y las instituciones, pues a este mundo académico del cual yo hago parte, de que será necesario nuestra participación en medicinas propias. Es la manera de reverenciar, si se quiere, los fenómenos de nuestra naturaleza, de nuestra madre. Es el momento de que América vuelva a los ojos, al origen, al principio. Y en esa medida pensamos de que el Congreso va a ser quizás un crisol donde se fundan muchas de estas iniciativas, de estas memorias, de estos recuerdos, y también unos recuentos que tendrán que hacerse. Si por estos días, por lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la desaparición de un premio Nobel de Literatura en Colombia, ya el mundo está hablando de Macondo como la aldea global, pero también es posible hablar del pueblo de los pastos como una gran aldea global, porque los pastos, desde su origen, desde su ancestro, pero también desde su presente y su futuro, podrán decir cuál es el signo, cuál es el camino, cuál es el sendero que tendremos que cruzar y atravesar para los próximos siglos. Así que reiteramos nuestra invitación a todas las organizaciones, entidades, las ONGs que trabajan también igualmente en estos aspectos, lo mismo que a las comunidades, para que asistan, participen y estén presentes en este propósito común por una construcción conjunta. Nosotros los pastos y ustedes también, será ese nicho, ese útero en el cual pueda girarse la atención para los próximos años. Así que agradecemos muchísimo su asistencia, especialmente a los medios. Reiteramos el compromiso de que nos acompañen para poder divulgar ampliamente cuáles serán los resultados de este gran abrazo a América. Muchas gracias. Finalmente, para concluir la rueda de prensa, tenemos la presencia del licenciado Milton Carapaz, presidente del Consejo de Comunas Campesinas de Montújar, CCM, y anfitrión también del evento, y como miembro de la Comisión Binacional, realizará la invitación formal a todos los amigos oyentes, televidentes y a toda la población de los dos lados del río y del mundo entero. Bueno, muchas gracias. Primeramente, saludar a todos los organismos vivos de la tierra. Un saludo a los espíritus de los mayores que están poblando los páramos, las montañas, que constituyen el espíritu del agua. Un saludo muy especial a todos quienes hemos entrado en este proceso de reconstrucción, en esta minga, para ir dándole figura a esta vida que nosotros merecemos. Creo que esta invitación a este primer congreso constitutivo está abierta para nosotros los pastos y para ustedes también. El hecho de compartir este territorio, yo creo que los chaquiñanes nos van a conducir hacia el Colegio Nacional José Julián Andrade en la Ciudad Mayor de Tusa. Una invitación muy fraterna. Yo creo que la historia en estas alturas del siglo XXI señala que Abya Yala empieza a caminar y decide que este mundo originario, este mundo nuestro, nosotros como hijos de la tierra y todos nosotros, este lado de los dos ríos, constituimos ese río de esperanza. Y creemos de que más allá de este primer congreso constitutivo está en darle vida a esa mitología. Es hablar del árbol, es hablar de la semilla, es hablar de la sabiduría.
y creo que las generaciones nuevas, esas mentes que están forjándose en las instituciones educativas, tienen esa invitación muy especial, porque ya es hora de que este mundo perdido, entre comillas, es la alternativa que queda para estudiarla, para conocerla. Una invitación muy especial a escuelas, colegios, universidades, a grupos culturales y a todos, para que el 1 y 2, 3 de mayo estemos participando de este evento que no tiene limitación. La vida nos convoca a todos. Los chaquiñanes igual nos van a conducir a ese mismo lugar. Ahí nos daremos modos para ofrecerles lo que todavía nos brinda esta tierra. Yo creo que esas manos están para seguirse estrechando, y ojalá pues ese 1, 2 y 3 de mayo realmente pues este gran nudo de la huaca, este nicho que nos cobija y que nos acoge, nos permita lanzar nuestra propia música y nos permita hablar de cualquier manera todos esos relatos, esas vivencias y esos sueños. Este proceso que sigue en marcha, yo creo que está hablando de una posibilidad. Pues quiero de una manera muy cordial felicitarlos por este importante evento. Qué bueno, ¿verdad? Saber de qué es la Nación Pasto, y la dirigencia, los dirigentes se han acordado de que hoy nos toca a nosotros como pueblo Pasto. Qué bueno, recuperando nuestro, lo auténtico, lo propio, lo que nos conviene. Porque parece que las políticas que nos han puesto los gobiernos nos han dado otro camino, y no es ese el nuestro. Hoy como pueblo Pasto, ¿verdad que debemos en este Congreso mirar que hoy nos toca a nosotros y seguir para adelante, como dijo el profesor? No solamente quedarnos en este Congreso, sino seguir luchando para recuperar todo lo nuestro. Es bello, ha sido bello y tiene que ser bello. Alguien de nuestras generaciones, es decir, quedará en la historia, quedará en el estudio de que han recuperado lo que nos pertenece. En este momento vamos a hacer un pequeño ritual de armonización para empezar esta conversación. Gracias por todo. Tienes la bondad de poner un momentico de pie. Más adelante. Bye-bye.